Ya habíamos echado varias, íbamos como en la quinta, en las 5 o 6 vueltas. Lo bueno que ahí iba pasando el otro, la otra combi, entonces le pasé los pasajes de la combi mía al otro para que, pues, para que siguiera él con la ruta. No están puestos bien, güey. ¿Qué? Los cables. ¿Por qué? Porque no sirve nada. ¿Por qué? Porque no se mueve nada acá. Las muebles son como, son tan peor que las viejas. Las viejas no les das de tragar y como quiera camina. Y a un pinche mueble, no le eches gasolina y a ver si camina. ¿Cómo estás? ¿Por cuál de todas? Ah, ese es nuestro, ese es miembro también del sindicato, ese es el de tránsitos y conflictos. Ese es el tremendo Sinfo. Le decimos Sinfo. No sé ni cómo se llama. Como nos pudo estirar él, cualquier mueble que pase lo paramos y nos lleva 5 o 6 cuadras, no pasa nada. Aquí casi todos tenemos apodo. A él le decimos el bombón, porque está chiquito y gordito, y, o el muñeco. Él es chofer también de un camión, nomás que iba a salir. Y ahí nos lo arregló el Picos. Y llegó el Sinfo, y la chancla, total, son puros Memín Pingüín. No, son puros pinches. Yo soy el que, pues, hay más o menos polo, pues no está tan gacho como la chancla. Imagínate que te dijeran la chancla. Sí. Ay, mira. Está muy apretado. Que me hagan la nota. Todo. Factura, dame el... No. Ah, bueno. Dame la ropa. Han de tener diploma los cabrones. Es que así pasa, es parte del show. ¿Te imaginas que trajimos una combi nueva que no nos diera ningún problema? No tiene chiste. No, el volante que se te ponche de vez en cuando, que se te pare la camioneta. Quítalo. Ya no chambié porque me dice que me lo arreglaron y no me gustó, la mera verdad no me gustó cómo lo dejaron. Ya te cobré la garantía. Ya te cobré la garantía. ¿Cuánto paré de Dios? Pretextos sobran, como todo. Pero pues de repente todo traes ahí 100 pesos. No te sobran, sino que yo pongo 100 baros para un disquito. Ya sale el otro, pues yo pongo un tostón. Se hace la machaca. Ya es mucha plática. ¿En qué nos vamos a ir? No, aquí lo... Pues de una vez. Y que son lambuscos. Ahí nomás les dices, va a haber un disquito. ¿Dónde? Ya nomás vamos a comprar el agasajo. Se me invitó el de ayer. ¿Cuándo? Vaya, polo. No me invitó, hermano. ¿Sí? ¿Mi camarada? No. Mi camarada no es mentira. Si te has invitado, no hay problema. ¿Eh? Ya se lo olvidó. No. Nomás le llevas una falda porque va a ser la cocinera. Mira, no me agarres. Ven. Tengo negocio. Ven. Viejas, llévatela. No, eso no. Pero me imagino que es una piedra para tipo de esmeril. Rascale con la uña fuerte, fuerte. Usa, mi rey. Sí, para sacar
Por ejemplo, de los cuchillos. Lo metes a un motor eléctrico. Para afilar cuchillos. El disco es un disco de tractor, de rastra. No sé si los conozcas. A ese ya nomás, eso ya cuando en los ranchos que los desechan por que están quebrados, porque ya no tienen filo, porque están abollados. Entonces los tiran o los dejan ahí, ahí abandonados, tirados. Ya nomás les pones tres o cuatro patitas. Y el disco, no, cálmate. A ver si no me estás mintiendo. Tú sabes que yo no he hecho mentiras, güey. Yo odio la mentira. No puedo ver a una persona fraudera, yo. Unos 5 kilos. Sí. Es de puro puerco, no le revolvemos nada de. Es de puro puerco toda. Espérate. Me das un kilo de pica de molida, ¿no? Molida. Ahí andaba uno, pero feo. A nosotros nos cuidan. A nosotros nos cuidan los de Ciénega. Porque somos una especie en peligro de extinción. Pero a nosotros. Nosotros sí nos podemos reproducir. ¿No? Ese güey no tiene ni dientes, le tuvimos que llevar un plátano con raspado, con cuchara, como los niños. ¿Te imaginas? Que le tocara un pinche hueso. Bueno, pues los huesos sí, pues nomás chupadito, ¿verdad? Ahí está. Soy mecánico. Gracias. Nada más. ¿Te vas a traer el carrito? Mi vida diaria. Dicen que no trabajo. Ah, sí. Pues si somos, por ejemplo, unos cinco, pues unos 300-400 pesos. No, pues ahí todos tienen que cooperar, todos vamos a comer. Todos tenemos que meter ahí. El que no le atiza, el que no le mueve, el que no mocha ahí la cebolla, el chile, la carne. Todos vamos a comer, todos tenemos que cooperar en algo. Ahí nos tardamos según el hambre que tengamos. Y no, pues ahí primero nos echamos la guasa. Nos sacamos la garra todos. Le echamos carne de puerco, carne, poquita carne de res. Ah, ya me estoy hasta saboreando. Ya nomás que se seque. Más bien, todos los discos que hacemos, porque dicen que los hombres cocinamos más rico que las mujeres. Pues, es natural, porque lo hacemos a lo mejor con más cariño. Sí, en la tarde, ahí se te pasa la tarde y se te hizo noche. Yo mi Ciénega no lo cambio. Mira,